vallisoletano Teatro Zorrilla, Escándalo en Palacio, un espectáculo escrito, dirigido y protagonizado por Pedro Ruiz. Alta comedia, mordaz y reveladora, donde dos seres humanos están atrapados por su posición, ambiciones y el acoso de los demás. La Abadía de Santo Domingo de Silos acoge una instalación del artista polaco Miroslav Balka, que invita a reflexionar sobre estructuras de creencias fundamentales que sustentan la vida. Permite a los espectadores experimentar una especie de transición hacia un contramundo. La joven orquesta de la Universidad de Valladolid ofrecerá en los cuatro campus el tradicional concierto de Navidad, cuyos beneficios se entregarán a UNICEF. En esta edición interpretarán obras de Beethoven. Y también se prepara para aterrizar una de las bandas de la llamada Invasión Británica, uno de los grupos más importantes de la Gran Bretaña de los años 60, The Yardbirds. Por ella pasaron tres de los más destacados guitarristas, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. El espectáculo escrito, dirigido y protagonizado por el inclasificable Pedro Ruiz, Escándalo en Palacio, llega al Teatro Zorrilla de Valladolid. Una comedia de dos políticos atrapados por su posición, el escándalo y ambiciones. Es un gran día para la libertad de expresión. Tras años de polémicas, prohibiciones y secuestros, hoy les vamos a mostrar las imágenes de las que tantas veces les hemos hablado, en las que se demuestra en qué lugar y en qué modo se conocieron el actual presidente de la Nación, Bernard Napier, y su actual esposa, Paola Gancho. Un canal de televisión emite varios años después de ser captadas las imágenes robadas de un presidente del gobierno y su primera dama, una joven y atractiva modelo. Los protagonistas, Pedro Ruiz y Lidia San José. Son imágenes de un affair sexual en los lavabos durante una recepción oficial, una indiscreción con una mayor repercusión, ya que el escarceo se produjo cuando el presidente aún estaba casado con su anterior esposa. Este es el inicio y la trama de Escándalo en Palacio, una sátira política a la que nos acostumbró Pedro Ruiz en sus diferentes programas entre los años 80 y 90 en televisión, porque la pareja lo forma un dirigente de un país inventado y un exmodelo, curioso parecido a la formada por Sarkozy y Bruni, pero no es una obra oportunista. El polifacético actor cuenta que desde los egipcios ha ocurrido estas cosas, pero que ahora hay telediario. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? ¿En qué mierda de sociedad vivimos? En la que hemos hecho. ¿Tú también has hecho esta sociedad? Sí, yo también la he hecho, porque si no, no me votarían, ¿comprendes? Escándalo en Palacio ilustra la hora y media que pasa desde la emisión de las imágenes hasta el discurso de dimisión del presidente. Delante de mi esposa. Y cada vez que pasaba delante de ti, me arrojabas una mano y otra vez. ¿A que no te atreves? No tienes valor. ¿A que no te atreves? No te atreves. No te atreves, no te atreves, no te atreves. Y me atreví. ¿Y qué? Me atreví y nos han pillado. Asumámoslo. No te atreves. No te atreves. Me gusta provocar. Lo sé muy bien. ¿Se puede saber por qué estás tan tranquilo? Porque cuando era muy joven aprendí un proverbio oriental que dice que hay que saber colaborar con lo inevitable. Intentan encontrar una solución a esta situación, pero todo ello genera que salga a la luz nuevos secretos. Asúmelo, se terminaron las amenazas. Claro, y como se han terminado las amenazas, me tengo que poner a dar saltos de alegría. Una comedia mordaz y reveladora donde se mezcla el amor, la locura, el escándalo y las revelaciones. ¿Crees que solamente tienes problemas tú, hombre? La pasión que pongo cuando estoy llevando los asuntos del gobierno. ¡Sí! La misma pasión que pongo cuando follo con mi esposa en los lavabos, la pongo en arreglar el problema de la jubilación y en arreglar también la carestía de vida y en preocuparme de la agricultura. Follo, pero no dejo de pensar en ti en ningún momento. Esa pasión la pongo también para gobernar, por tanto, sigue fiándote de mí. Porque aunque haya poco sitio en los lavabos, aunque haya cámaras, aunque tenga poco tiempo, yo lo que empiezo por ti lo termino. ¡Vótame! Porque follo.
pero no falla. Que yo creo que ya tendrían que poner las baldosas numeradas. Mira, me ha tocado el 35 y te pone a bailar. Me pareces un Oscar Mayer, joder. En el terreno del humor, los monólogos siguen siendo un reclamo para divertir a un público que quiere escuchar anécdotas, temas cotidianos o de rabiosa actualidad, pero sobre todo con ganas de reírse. El ganador de Paramount Comedy 2003, Enrique el Grande, actuará esta noche en el Cero Café de Valladolid. No gusta, no gusta. A todos. Es así. Sobre todo el viernes. Vamos, entre los hombres salen frases tan inteligentes como ¡es que me la cojo las dos manos y lo que sobra! Su fuerte es la improvisación con el público, pero con monólogos marcados que van desde las mamás y cómo nos regañan, pasando por las drogas, los altibajos o nos cuenta las clásicas diferencias entre hombres y mujeres. Pues es que es muy jodido, hostia. Y la verdad es que estamos tan salidos que a veces tenéis un poco la culpa de las mujeres. Algunas. Porque te viene la típica tía, es que todos los hombres pensáis en lo mismo. Y te viene con un escote. Que en vez de un escote parece un culo. Una oportunidad de pasar un rato divertido con un hombre que narra experiencias y anécdotas mientras se divierte y distrae a los espectadores presentes esta noche en el Cero Café de Valladolid. Es que nos creemos superiores. El hombre de hoy en día se compara a sí mismo con los periódicos que lee, porque se cree el rey del mundo, es el dueño del país. Siempre está en la vanguardia. Quiere tener la razón. Viste ropa de marca en el sexo. Es un as. Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. La joven orquesta de la Universidad de Valladolid ofrecerá desde el viernes al próximo lunes su ya tradicional concierto de Navidad en los campus de Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Todo ello en beneficio de UNICEF. Llega Navidad y con ella el concierto que celebra la joven orquesta de la Universidad de Valladolid en beneficio de UNICEF para proyectos humanitarios. Un concierto que por segundo año consecutivo se escuchará en todos los campus de la universidad. Llega la Navidad y como ya llevamos bastantes años realizando este concierto solidario a favor de UNICEF, desde la joven orquesta de la Universidad de Valladolid, y para nosotros es una ocasión muy especial porque hay un gran espíritu solidario dentro de la orquesta y nos encanta colaborar con asociaciones y ONGs que se dedican a la ayuda a los más desfavorecidos. Entonces, pues este concierto ya lo realizamos en los cuatro campuses de la Universidad de Valladolid. Comenzamos en Valladolid el día 9, después vamos a Palencia el 10, a Soria el 11 y Segovia el 12. Y creemos que es muy importante que la orquesta de la universidad tenga presencia en todos los campuses de la universidad, porque a veces pueden sentirse un poco desplazados, ¿no? la gente de Soria o de Segovia, pero para nosotros es muy importante y ya llevamos bastantes años. En Valladolid ya llevamos 9 años haciéndolo, en Palencia 6 y en Soria será el segundo y en Segovia el cuarto. Un repertorio, el de esta edición, en el que se interpretarán obras de Beethoven, porque según su director se adapta a esa mezcla de fantasía e ilusión que se trata de aunar en estas fechas. Este año vamos a hacer un repertorio basado en la danza. Vamos a comenzar con una obra de Karl Maria von Weber, que es La invitación a la danza. Es un vals pues muy agradable y muy, muy, muy bonito de escuchar. Y después vamos a seguir con el ballet de Beethoven, Las criaturas de Prometeo. Es un ballet completo, es una obra de gran enjundia, de mucha fantasía, de muy, muy apropiada también para estas épocas del año, ¿no? Es una música muy directa, fácil de escuchar, fácil de
de asimilar y muy brillante y muy atractiva para todos los públicos. Un repertorio navideño que llevará también a otros espacios. El próximo 18 de diciembre lo interpretarán en Navarra en el Festival de Tudela. En los años 60, varios grupos ingleses tomaron el canon pop derivado del rhythm and blues, el rock y el blues, que se hacía en Estados Unidos para crear melodías de fácil escucha. Uno de estos grupos pioneros fueron The Yardbirds, y podemos escuchar a estos clásicos con temas renovados mañana en Valladolid. Si nos situamos a mediados de la década de los 60 en el panorama musical inglés, es obligatorio nombrar a The Yardbirds, grupo de blues rock británico esencial de aquellos años. La banda, que durante gran parte de su éxito contó con Eric Clapton entre sus componentes, alcanza finalmente la fama con su single For Your Love, momento en que se alejarán de ese sonido solo y rockero que tanto les ha caracterizado, dando paso a un estilo más popero, género que empezaba a apoderarse del escenario musical de la época liderado por los Beatles. Llegaron al número uno de las listas. El sustituto de Clapton sería Jeff Beck, a quien posteriormente sustituiría también Jimmy Page. A pesar de no haber alcanzado nunca proyección comercial, Beck ha tenido un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Con sonidos pop de carácter experimental y naturaleza psicodélica, llega por primera vez a Valladolid esta leyenda viva del rock para demostrar que todavía llenan teatros. La exposición con título CTRL de Miroslav Lazka, que podemos ver en Santo Domingo de Silos, pone fin al ciclo de programación expositiva del Centro de Arte Reina Sofía. Pero eso no significa que se acabe en el cenobio benedictino la actividad cultural. Desde el inicio, el artista nos propone sumergirnos en su obra. Primero luz en la oscuridad que nos indica el camino de una puerta de madera. En el interior de la sala nos espera la oveja negra, la más querida. A su lado, el Papa Negro de Nostradamus, que llora ante la llegada del fin del mundo. Su figura se refleja en espejo por el que ha entrado el espectador, la frontera entre dos mundos. Lo que ha querido Valka con esta pieza es ver cómo todos estos elementos que tenemos, que reprimimos, que forman parte de nuestro inconsciente, tienen una relación con el mundo real. Entonces lo que ha hecho es colocar un armario entre el espacio donde ocupado por el Papa Negro y la salida, el hall del lugar.
Con esta muestra, el polaco Mirosław Walka nos muestra la influencia de la religión y el simbolismo en su obra, una pieza adaptada al silencio de Silos, donde adquiere especial significado. De forma paralela, el artista también une Silos con el Reina Sofía, donde también inaugura una nueva creación relacionada con la abadía, un camino que invita al visitante a la reflexión. El artista vallisoletano Diego Arenales Beganzones presenta en Palencia sus creaciones con obras del último año y medio junto a su compañero Víctor Hugo Gutiérrez. Bajo el título Mitos Apócrifos, que tal y como sugiere el título, se apropian de mitos clásicos de mártires y santos. Les pedimos a Diego y a Víctor que posen para nosotros donde confluyen sus obras, donde su exposición tiene más vínculo que nunca, donde ambos estilos bucean en el lado oscuro del hombre, ese que Víctor encuentra en la prensa de cada día. Lo que siempre hago es, tengo un archivo de imágenes de prensa de todo el mundo, muy grande, y con ellos pues voy componiendo las imágenes. Pero lo que le mueve a crear estas pinturas es su lado místico, su atracción por las obras que contienen santos o mártires. Le fascina que estén tan presentes en la rutina. En todos los pueblos no se sabe más de la pintura que lo que hay en las iglesias. Es el único arte que hay en el pueblo llano. Todas las abuelas saben los nombres de los santos por verle. Dice, tiene un santo de capito, pues San Denis. Las obras que encontramos al otro lado del pasillo son sensuales, insinuantes, pero también engañosas. La falsa identidad, lo que aparentamos, obsesiona a su autor. El ser humano quizá ha cambiado o trata de mostrarse a los demás primero por lo que tiene más que por lo que es, y luego cómo esto se ha degradado en lo que parece. Y así entre mártires, más media, víctimas, provocación, muerte, encontramos a esos mitos apócrifos que unieron a dos jóvenes creyentes del arte.